Vale, vamos a hacer lo siguiente. Voy a enseñaros la poción que hay que echarse, ¿vale? Y vamos a hacer las diarias para sacar los 6 Gibsons, ¿vale? Que son para sacar tú solo. La forma más rápida es sacar 6 Gibsons, ¿vale? Y luego quedarían 4, que los sacaremos también, pero que vienen siendo las 2 VGs y las 2 arenas, ¿vale? Así que vamos a comprar primero los ítems que nos hacen falta para hacer la poción de Gibson. Vamos a poner ya polvo 4, comidas. Vale, entonces vamos a poner aquí Slim. Vale, estos son los que veis por ahí que se cogen como un árbol así tumbado, ¿vale? Que hay de todos los elementos, ¿vale? Pues es tan fácil como ir aquí y coger el que esté más barato. 35, el light, 33, ala, pues me compro estos 5. 168, sin pega. Ahora vamos aquí al ¿cómo se llama? Al apotecario, o también lo podéis hacer en, bueno, a la alquimia, o si no también lo podéis hacer en vuestro ¿cómo se llama? Me saldrá el nombre. En el campamento vuestro, ¿vale? Mira, como veis, sale aquí, ¿vale? La de topacio. Cualquiera de estos ítems os vale. Necesitáis 5, ¿vale? Para hacer una. Y tenéis la posibilidad de que os salga otro extra, ¿vale? Para que veáis que os digo lo del campamento, os lo hago, os lo voy a hacer desde el campamento, ¿vale? Y me voy a poner el PvP, obviamente. Y me voy a ir para aquí. Yo hago esto aquí, ¿vale? Las 6. Los 6 Gibsons los hago aquí arriba, ¿vale? Ahora cronometramos el tiempo. Dime que lo subirás a YouTube, así queda guardado. Sí, claro. El campamento tiene que ser level 5. Supongo que sí, ya que los ítems son de level 5. Pero no estoy 100% seguro, Azra. Pero si no, siempre puedes hacerlo en tu casa, ¿sabes? No tienes problema. Vale, a ver. Déjame poner aquí esto. Bueno, hombre. Bueno, pues nada, lo hago ahí abajo. Voy a coger las quests, ¿vale? Me voy a bufar, ¿vale? Lo único que voy a llevar a mayores de la comida. Me voy a echar un tier 4 contra corruptos, ¿vale? Para matar más rápido los bichos. Y ya estaría. Vale. Esto nada. Mira, para que comprobéis que no tengo ni chapas, ¿vale? 4000 no son chapas, ¿vale? Voy a coger las 3 quests. Vale, tengo que hacer 2 rondas porque tenemos la de matar enemigos, ¿vale? Vale, pues son I35, venga, empezar a contar ya. I35, ¿eh? Vamos allá. Y os voy explicando cada uno de los Gibson que vamos a ir cogiendo, ¿vale? Vale, crafteo esto rápido. Voy a hacer la poción. A ver, la poción deberíais de traerla ya hecha, obviamente. Pero es para que veáis que se puede hacer aquí, ¿no veis? Bueno, solo me dio una. Me tiro la poción. Y empezamos. Voy a recoger cualquier cosa que no sea necesaria, ¿vale? Ya que la última vez que lo hice cogiendo todo. Y quiero hacerlo en el menor tiempo posible. Luego vosotros podéis entreteneros lo que queráis, ¿vale? Buenas, Garrison. Gracias por ese follow. Y Huevo, también, bienvenido. Gracias por el follow. Vamos a ir matándolos. Que caen fácil. Buenas, Trayas. Gracias por el follow. Bienvenido. Vale, ahora como nos echamos la poción de Gibson, ¿vale? Van a ir soltando unas piedrecitas amarillas, ¿vale? Y tenemos que juntar 10, ¿vale?
Una vez que cojamos las 10, ya no van a tirar más piedras de esas. Y esos lo cambiamos por dos Gibsons, vale. Vale, hay que empezar a coger oricalco. Nos quedamos aquí un momento. Que sí, ala, que sí. Que tú te fumas un porro. Ala, para tu puta casa, venga. Arranca para casa. Vamos a pillar oricalco. Y de paso vamos a estar matando a estos, ¿vale? Los élites, obviamente, hace que sea esto más rápido, ¿vale? Lo de coger los de los Gibsons, ¿vale? Lo de la poción. Pero podéis matar bichos normales. Lo único que hace falta es que sean 55 o superior, ¿vale? Cuanto más alto, en teoría, pues más rápido es. Estos caen bastante fácil. Aparte aprovechamos que tenemos las tres diarias de la facción y con eso también compensamos dándonos más dinero y más chapas. Quieto, hombre, pardillo. ¿Ves? Aquí tienes. Primera piedra, ¿vale? Esto es un polo un poco difícil. Podrías pasar de él, pero bueno. Yo me lo guiso y yo me lo como. ¡Uepa! Esa es la peor hostia que te puedo meter. Damos la vuelta, pegamos por la espalda para que salga todo crítico. Estar bonificado. Y me tira eso, vale. Buenas, Melody. Gracias por el follow, bienvenido. ¡Opa! Vale. Aquí hay bastante oricalco, ¿vale? Si no quisieras matar a los dos de ahí del principio, lo que hacéis es venir corriendo por aquí, corriendo por aquí, corriendo por aquí. Y os enseño dónde resetear el agro. Mira, ¿ves? Vale, Emerald Gibson. Vale, ya acabo de conseguir la Emerald Gibson. La Emerald Gibson es la de completar una esquinita de estas, ¿vale? De cualquiera de los oficios. Yo prefiero hacerlo con la de ir recogiendo, ¿vale? La de Gathering, porque es mucho más fácil. Y aparte da mogollón de experiencia y ganáis pasta, ¿vale? Voy a hacerlo como si uno lo ganara, porque la tenía un poquito subida. Ya que eso no lo pude controlar. Vale. Y lo seguiré haciendo igual que como lo estuve haciendo siempre. Para que veáis que no tiene ni trampa ni cardón esto. Esta la podéis coger desde aquí, sin coger el agro de ahí, de ese. Esta también la podéis coger por aquí. Vale, en caso de que no estuviera la grieta abierta, habría otra más aquí. Y otras dos más ahí, adelante, ¿vale? Lo que pasa es que como la grieta está abierta, desaparecen esas menas. Vale, este cogéis por aquí, rodáis y subís. Y cogemos estos dos. Vale, seguimos por aquí. Vale, ya tenemos una de las misiones de la facción ya hechas, ¿vale? Que es la que más chapas da y dinero. Y luego tomo la de la caja, vale, no pasa nada.
Ahora os voy a enseñar a coger el cofre de ahí detrás, por si no lo sabíais hacer. Aunque lo están matando ahora mismo, creo, al Kirito. ¡El Commander! Por aquí... Bueno, mira, justo están ahí dos. Vale, vendríamos por aquí y lo que hacemos es quedarnos aquí de pie. Justo aquí. Vale. Aquí hasta que nos vea el de la espada, vale. Va a venir el de la espada y nos va a hacer agro aquí. Vale, pero sin movernos por aquí, estando por aquí, va a perder el agro. Cuando pierde el agro, lo único que tenéis que hacer es bajar. Lo cogéis. Y os da el tiempo justo antes de volver a coger el agro, vale. Y saltáis. Hala, hasta luego. Y tenéis uno de una hora de gratis. Esto solo lo podéis hacer una vez al día, claro. ¿Se puede unir a tu guild PvP en el Fresh? Benaman, sí. Desde el Discord de We Are Cabo Army tenéis para hacer la inscripción. Os da enlace directo a lo que es el Discord de We Are Cabo Army, tanto para la guild PvP como para la... más PvE casual, ¿vale? Y ahí tenéis, para los que queréis PvP tryhard, tenéis que apuntaros ahí, ¿vale? Rellenar un pequeño formulario en el mismo canal. Bueno, bueno, a ver, coge esto, es normal. Vale, vamos a priorizar el hacerlo rápido y tal. Allí tenemos otro cofre, pero aquel es de una hora, nada más. Vale, pillamos por aquí. Y vamos a entregar la cajita para hacer la segunda. Gente, ¿y dónde está la comunidad española ahora? La comunidad española está dividida, vale. La más grande que se sepa es la que formó We Are Cabo Army, vale. Que está en Tartarus. Pero en Nisa hay muchísimas más cuentas españolas, porque Nisa tiene ahora mismo todo lo que, todas las cuentas que dejaron de jugar de Core, Ben'Goth y todas estas, que es Tirnanog y todo esto que se fue cerrando, ¿vale? Se fueron unificando todas y están en Nisa, ¿vale? Los que no miraron están en Nisa actualmente. La que llevo yo, si Saulcana. O va a ser lo más tryhard posible, dentro de la medida de lo posible, ya que de momento los jugadores que tenemos no es que tengan mucha experiencia PvP, ¿vale? Hay mucha gente que está empezando nueva y quiere probar en la guild PvP tryhard. No le cerramos las puertas a nadie tampoco. Simplemente que sí que si llenamos bastante gente, pues intentaremos siempre entrenar tal y que a la hora de la verdad vayan los más idóneos, ¿no? Por puesto. Vale, tenemos las dos primeras misiones completas. Vamos a entregar y volvemos a ir para allá. ¿Hay huecos para mancos? Me quedé sin main game. Sí, Puni, para el Fresh Server, sí. Aún no se sabe ni cuántos van a salir, ni los nombres, ni nada, pero... métete ahí en el Discord y lo miras, tío, sin fallo. Pues me voy a apuntar entonces, aunque los Fresh me dan un poco de pereza. Ya. Es lo que hay. ¿Cómo va Fresh? Esas de oreja a oreja, ¿no? A dos carrillos, Puni. Vale, entregamos aquí. Vale, y volvemos a ir para allá. Vale, en teoría con estas dos ya nos daría para comprar los dos Gibsons de lo que viene siendo de la facción, ¿vale? Los dos Gibsons que puedes comprar al día. Solo te piden 7.000 cada uno, son 14.000. Tenemos ya 20.000, pero bueno, yo os enseño la manera que lo hago yo porque aún nos queda una ronda más, ya que son tres diarias.
que te bonifican en dinero y demás, entonces siempre está bien hacerlas. Uepa, ¿será gilipollas? Joder, voy a tener que pararme a matarlo, en serio. Muy bien, cambiaste de arma, ¿no? Qué listo eres, amigo. Gracias. Ese es lo regalo, vale. Ese va para Mito. Mito, ese kill fue para ti. Te lo regalo. ¿Dónde debe estar mi Keko si nunca lo migré? ¿A ningún server? No, estará en Nisa, Puni. Todos los españoles acabaron... O sea, todos los que dejasteis de jugar, todos los servers acabaron unificándose en Nisa. Poco a poco fueron unos dentro de otros... Como las muñecas estas de los, ¿cómo se llama? De los rusos, igual. Vale, unos dentro de otros y están ahí la mayoría de las cuentas. ¡Mima! ¡Hala! Venga, no hay lag aquí, ¿eh? Rico de zinc. A ver si le meten un reset al server, tío, porque va fatal. Vale, volvemos a tener la de aquí, ¿vale? Y la de aquí. Ahora tenemos la del tiempo. En el cielo, sí, mira. Puede estar en el cielo. Vamos a hacer lo mismo. ¡Opa! ¿Qué hace ese? ¿Por qué te llevas el agro, LOL? Bueno, pues nada, gracias. Aunque yo no elegiría nada, no elegiera nada, se supone que hubo una época que yo podía elegir migrar a algún servidor que sea así. Y seguro que tienes algún token. En su momento dieron 2 tokens. Ahora voy a hacer el de perdiendo el agro, ¿vale? En el anterior. O sea, bueno, en el anterior, en el siguiente, el de arriba, ¿vale? Para evitarme el tener que matar al mago, que es tiene mucha vida. Voy a acelerar un poquito más esto. Vamos a coger aquí. Bueno, bueno. El de la lanza, cuidado que mete mucho, ¿eh? Vale, ahora voy a reiniciar este, ¿vale? Para que veáis cómo se hace. Venimos por aquí, tiqui tiqui ti. Vienes por aquí, subes. Esperamos a que se reinicie. Vale, ya está. Mira este que listo. Vale, ¿veis lo que os decía yo? ¿No ves? Ahora hay una más grande ahí. Vale, y allí adelante hay otras 2 más. ¿No ves? Allí hay otras 2. Vale. Tenemos
cogemos la de antes. Por aquí, rodáis. Y adelante. Cogemos esto. Tengo un viejo verde, es lo que me queda. Puto viejo. Vamos. ¡Uepa! Vale. Vamos por aquí. Pim pam. Y seguimos para adelante, vale. Los bisontes no sirven para hacer lo de los Gibsons. Vale, lo de la poción. Si matáis bisontes, el bisonte nunca os va a tirar uno, vale. Comprobado al 100%, ¿eh? Buenas, Garent. Bienvenido. Joder. ¿Quién estuvo matando bisontes y no los peló? Vale, tela. Vale, en esta segunda vuelta, como tenemos el tiempo, ya no hace falta ir hasta allá. Entonces lo que vamos a hacer es luego meternos por aquí y hacer toda la grieta hacia allá, ¿vale? Matando todos los bichos y cogiendo todas las menas de Oricalco al mismo tiempo. Y ya terminaríamos. Vale, aquí aprovechamos y mientras que tenemos que esperar el tiempo, ¿vale? Pues seguimos matando bichos. No me jodas. Mátanlo de aquí. Cago en 10. Aquí hay mogollón de bichos, tío. Y es el que está allí arriba. Uy, se tiró. Vale, hasta aquí venimos. Que total sigue contando el tiempo aquí a la derecha, ¿vale? ¿Veis? 40 segundos, 37 y tal. Y bueno, siempre os puede tocar algo de GS y tal. Me lo rompo todo. Vale, pues ahora al tener el tiempo, lo único que nos faltaría ya es conseguir 4 piedras más y ya terminamos. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, y vamos para abajo. Ay, y se me va a adelantar aquel. Cago en 10. Aquí tenemos otro de una hora. Lo podéis coger cada hora, este. Vale, aquí tendríamos uno, dos, tres. Ahí hay otros tres. Madre mía. ¡Hala! No me jodas que me lo limpio todo. Será perro. Bueno, tú eres un normal. Ven pa' aquí, hombre. Mira, hala. De lujo. Vale, van ahora mismo 20 minutos justos, ¿vale? Y solo nos faltan 3 más. 3 topacios y terminamos. O sea, ahora mismo ya tenemos 5 Gibsons, chavales. Calco. Yo que la tiene el espadón, ¿con qué te pega? Lanza. Para mí lo que más veo que me pega es con la lanza. Y luego otra que pegaría mucho también sería con destral. Rollo asesino. Y luego con espada y escudo, obviamente. Yo creo que como mejor, lanza. Lanza y espada de escudo andan ahí. Vale. Y luego con el destral también pega muchísimo.
Y luego tenéis siempre, a ver, si la usáis a fuerza, podéis optar también a utilizar armas full fuerza, es decir, Warhammer o la hacha, ¿vale? Nunca es mala opción tampoco, pero no lo veo tan bis. Sí, sí, yo con lanza lo veo, pero vamos. De hecho, me la voy a hacer, ¿sabes? Del tirón, además. La builesa me la voy a hacer, pero fijísimo. De hecho, intentaré hacer una build con arco incluso, ¿eh? A full destreza. Lo que pasa es que aún no sé cómo va a quedar de escalado, ¿vale? Sé que es 1-1, pero no sé a ver cómo queda yendo con equipo tocho, ¿sabes? Ya que en el PTR no me puse a craftear ni nada. Simplemente probé habilidades, theorycraft un poco y ya está. Para las perks de las habilidades. Lo juegan mucho con estoque también. Ya, pero pierdes mucho daño del estoque. Si lo juegas más secundario el estoque, pues bueno, también supongo que puede ser una opción. Por aquí, para que veáis por dónde voy. Pasamos la grieta y seguimos hacia el fondo, ¿vale? ¿Por qué te vas para atrás, tío? Otra mena aquí. Pero me cago en el puto bicho. ¿A qué vienes aquí a tocarme lo que me cuelga, tío? Vamos aquí. Piki piki. Vale. Otro ahí que acaba de sonar. Epa, ya lo pierdas. Y ya estaría. Completada, chicos. Mira. 24 minutos, mito. Le bajé un minuto, Que el otro día le hice 25 en offline, ¿vale? Vale, pues ahora os voy a enseñar para dónde tenemos que ir, ¿vale? Voy a pasar ya todo hasta arriba. Completado en 24 minutos, chicos. 6 Gibsons. Bueno, 6 Gibsons y pasta también, claro, porque al final estás picando oricalco, matando bichos y completando 4 misiones de PvP. 3 de ellas en ¿cómo se llama? En diarias, ¿vale? Que os dan mucho más oro y chapas. Lo bueno es que tiene una habilidad que da grit con los pesados, o sea, que no necesitas los 300 de STR. Eso está bien. Es que la perk de 300 de STR, o sea, la pasiva esta, está muy rota, Está rotísima, pero rotísima, el puto grit. Vale, entonces, para que veáis, ¿vale? Ahora os voy explicando, ¿vale? No tengo ningún Gibson encima, ¿no? Ah, sí, vale, tengo 6. 6 Gibsons, ¿vale? O sea, en total vamos a tener que tener 12, ¿vale? Una vez que entregue todo, ¿vale? Mira, os explico. Vale, de aquí vais a sacar 2 Gibsons, ¿vale? Aquí un Gibson, ¿vale? Ahora, al abrir esto, ¿vale? Los Diamond necesitáis 3. Como hay 3 bolsas, que estas se consiguen al estar picando el oricalco, ¿vale? Ya tenemos otro Gibson más, ¿vale? Ya son 4, ¿vale? 4, ¿vale? Y entonces ahora entregamos las quests. Entregar siempre la que más chapas os dé, ¿vale? La de la derecha da 9.375 y da 135 de oro.
Y la otra da 40 de oro solo y te da menos ya por 5.800. Entonces, como veis, el daily bonus, ¿vale? Me queda una, porque entregué antes las otras dos. Cojo esta y luego esta. ¿Para qué? Para tener que te den más chapas, ¿no ves? Mira, ahora solo da 12 de oro. Por eso siempre hay que hacer las diarias, chicos. Siempre es dinero extra, ¿vale? Entonces vamos aquí a Buy Rewards. Vamos a la parte del Commander. Y compramos estos dos Gibsons. Y así ya tendríamos los 6 Gibsons que os prometí en menos de 25 minutos. ¿Vale? Ahora los voy a ir a cambiar. Y vamos a hacer los 4 que quedan en lo que viene siendo PvP. Joker, troleé una BG por atender y creo que no me van a dar caja ni nada. Tienes que hacer 1500 puntos, Mito, para que te den la caja, creo. 24 minutos, Mito. Y de relax, ¿eh? Sin meter mucha prisa tampoco. Ahora vamos aquí, piqui piqui. Que por cierto, ¿cuánto oricalco cogí? Bueno, 300 y pico. Con 400 ya tienes para lo básico. Vale, vamos aquí. Vale, estos no. Vale, cambio este. Que este es el de picar. El que te dan por, bueno, por subir un puntito en el tramo ese. Este es el de las bolsas, ¿vale? El que os dije antes. Y estos son los dos del topacio, ¿vale? Vale. ¿Y dónde está? Como veis, ahora tengo 12. Antes tenía 6 y ahora tengo 12. Y no toqué ni el de arenas ni el de BG, ¿vale?